Este martes 21 de diciembre salió publicado en el Diario Oficial el decreto gubernativo número 11-2021, en el cual declara y establece estado de sitio en todo el territorio de los municipios de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. Según el decreto, la decisión se toma derivado a que se han realizado una serie de acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes en virtud a los ataques contra particulares por disputa de territorio, afectando a familias, poniendo en riesgo la vida y la libertad, la justicia, la seguridad y la paz de los habitantes. El plazo, 30 días a partir de la vigencia del decreto 11-2021. Limitaciones. Por atribución constitucional, se restringe la plena vigencia de los derechos reconocidos en los artículos 5, libertad de acción, 6, detención legal, 9, interrogatorio a detenidos, 33, primer párrafo, derecho de reunión y manifestación, y 38, segundo párrafo, tenencia y portación de armas de la Constitución Política de la República de Guatemala en los municipios establecidos en el artículo 1. Asimismo, se restringe en el derecho de libertad de locomoción reconocido en el artículo 26 de la Constitución, el cual únicamente estará limitado de las 18 horas de un día a las 5 horas del siguiente. En el estado de sitio, la restricción que se determine por las autoridades no podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone el derecho internacional en las condiciones siguientes. No deben generar discriminación por etnia, sexo, idioma, religión y origen social. No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías judiciales indispensables. Se convoca al Congreso de la República para que dentro del término de 3 días conozcan, ratifiquen, modifiquen o imprueben el decreto. El decreto gubernativo número 11-2021 entra en rigor inmediatamente.